Cambios del parche 10.6 de TFT, la llegada de TFT3 Galaxias a todos los servidores. ¡Vamos! Hey, Platinux, ¿qué fue? Bueno, vamos a ver los cambios ya confirmados para el parche 10.6 de TFT. Son cambios del PBE que pueden llegar a tener algunas modificaciones pequeñas, pero ya va a ser el cambio final, donde en el parche 10.6, el 18 de febrero, Vamos a tener ya TFT3 Galaxias en todos los servidores, en LAN, en LAS, en EUS y en cualquier servidor del mundo. Te voy a dejar acá el video de las sinergias nuevas y acá nos vamos a enfocar en cómo cambió la interfaz, en cómo cambió el sistema, cómo cambiaron los objetos y qué buff y nerfeos y qué ajustes hicieron en el juego para estabilizar el sistema lo más posible para la entrada de TFT3 Galaxias. Para este miércoles 18 de marzo estará disponible el set 3 de tácticas maestras galaxias. Estos son los cambios y ajustes que se están realizando actualmente en el PB. Puede cambiar para la fecha antes men mencionada. Sistema. Parche 10.6 de TFTPB. La espátula ahora aparecerá nuevamente en el carrusel, pero mucho menos frecuente que antes. ¿Qué pasa? La espátula la quitaron, la colocaron, al final la quitaron, eh, está actualmente quitada del carrusel. Ahora va a aparecer. Pero no sabes cuándo va a aparecer, no es que puedes planificar una estrategia para, que te, para usar la espátula del carrusel y perder a propósito. Entonces de repente es posible que salgan todas las espátulas en el carrusel o cosas medio aleatorias. Entonces realmente va a ser más importante la adaptabilidad que ya tener algo planificado e ir y tratar de forzar algo en cualquier momento del juego. Los objetos completos combinados pueden aparecer antes del quinto carrusel. Antes solamente del quinto carrusel en adelante aparecían objetos completos. Ahora es posible que haya un objeto completo por ahí coleado que puede llegar a ser interesante para antes. Objetos básicos pueden aparecer del sexto carrusel y futuro. ¿Qué pasaba? A partir del sexto carrusel... Solamente aparecían objetos completos en TFT común. Después po podría aparecer algún componente puntual o algo chiquito, pero normalmente te salían puros objetos completos. Y eso era complicado porque a veces te quedaba un componente, incluso a veces te quedaba una espátula sin usar. Esto lo que va a permitir es que obviamente normalmente te va a convenir buscar un objeto completo, pero de repente vas a ver un objeto no completo que capaz te sirve para un objeto ideal con un objeto que no hayas usado todavía, que tengas en la banca o que lo tengas ahí agiliado en un campeón. Así que está interesante esto. Nuevos arreglos pueden salir en el carrusel, por ejemplo el, eh, por ejemplo el carrusel con un solo objeto básico Puede ser carrusel full espada, carrusel full vara innecesariamente grande, etc Ingreso de oro pasivo, esto es muy importante Antes el ingreso de lo, del oro pasivo estaba bugueado, el oro pasivo es el, lo que te dan sin importar lo que pase cada vez que termina una ronda Antes era 1, 2, 5, 4, 5 y 5 y después se permanecían 5 en las rondas y era como un boss porque te daba 1, 2, después te daba 5, después te daba 4. Entonces parecía que el interés no funcionaba. Y la verdad era que simplemente el sistema te daba menos oro, estaba medio raro. Ahora te da 0 en la primera ronda, luego 2, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5 y luego 5. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a hacer que haya menos oro total en juego temprano. Esto es muy, muy importante, ya que estrategias que se basaban en acumular ese oro al máximo, que vamos a ver ahora un par ya no van a ser tan funcionales. Entonces, menos oro total, más importante administrar la economía en juego temprano de forma efectiva. Al mismo tiempo, la caja de objetos medianos que contiene oro campeones no saldrán en rondas 1, 2 y 1, 3. Entonces, ya no vas a tener tanto oro en juego temprano. A futuro vamos a ver algunos cambios que van a hacer que haya más oro en juego futuro, pero en juego temprano el oro va a ser escaso. A cambio de esto, la racha de victoria y derrota va a mejorar. Entonces, antes cuando tenías de 4 a 6 victorias o derrotas, ganabas 2 oro, ahora es de 4 a 5 y a partir de la sexta victoria ya vas a empezar a ganar 3 oro o sexta derrota. Este es un cambio que parece pequeño, pero realmente es importante porque aprovechar una racha de victoria de 3 oro varias veces o por por lo menos 3-4 rondas realmente te da un montón de oro y te permite muchas variaciones de, de rolear oro a futuro o directamente de mejorar tu economía para rushear niveles en juego, en juego tardío. Obtendrás oro de racha de victorias o derrota durante rondas PBE y contra eh, jugador. O sea, normalmente solamente ganamos interés en rondas contra jugadores. En rondas contra PB ganamos solamente oro pasivo. A partir de ahora vas a ganar interés siempre. Entonces ahora es más importante aún el interés. A veces la gente roleaba, digamos, en lobos. Normalmente se rolea después de lobo. La gente roleaba justo en lobos para adelantarse a toda la gente que iba a rolear después y asegurar unidades de 4 oro que sean interesantes. Ahora esto casi nadie lo va a hacer, ya que directamente después de la ronda PB vas a ganar un, un interés interesante. Daño basado. El daño, el daño que te pegan después de cada ronda. Entonces, lo primero es. Primero, cada ronda va a tener un daño de base. Va a ser más fácil. Ahora, vieron que antes había una tablita de que, bueno, si tenías un campeón de nivel tanto y todo eso se quita. Ahora es sencillo. Primero, ronda 1, nadie le quita vida a nadie. A partir de la ronda 2, que es la ronda 2-1, dos, 2-2-2-3. Todo el, cada vez que pierdas te quitan 3 de vida. La ronda, o sea, no, no estamos hablando de campeones todavía. Ronda 3 te va a quitar 4, ronda 4, 6, ronda 5, 10, ronda 6, 14, ronda 7, 20. Y el daño por campeón que sobrevive en la batalla ahora va a ser 1. Entonces, no importa el campeón, te va a pegar 1 de daño. Entonces es más fácil entender cuánto, cuánto te van a pegar los campeones. Entonces. El campeón te va a pegar uno y luego cada ronda, dependiendo. De, lo más importante va a ser entonces la ronda. En ronda 7, que casi nunca se llega a ronda 7, 20 daños es una locura, así que eh, sí o sí se va a terminar el juego lo antes posible. Los campeones cuerpo a cuerpo ahora se mueven un poco más lentos que los campeones de rango. Esto es muy importante porque, ¿qué pasaba? Los campeones cuerpo a cuerpo y los de rango se movían al mismo tiempo y luego, como que, no sé, tenías una ash, ponele, y la ash se iba adelante, bro, y, y se iba a atacar se iba al rango cuerpo a cuerpo y se iba a atacar y parecía que la chica fuese Meli, viste, intiaba así, se iba de frente, parecía un tanque. No, ahora se va a mover este chabón, los tanques, se van a mover los tanques enemigos y luego el carry va a decir, ah, para, hay, algo, hay alguien en rango que se haya movido, no sé qué, sí, ah, bueno, listo, me quedo pegándole. No, me muevo un poquito y ahora le intento pegar, no se va a mover a las líneas frontales como hacía antes, esto está bueno y va a permitir un poco, un poco mejor uso de las unidades de rango. Eh, ahora los campeones se mueven más suavemente de hexágono en hexágono cuando camina. Antes estaban un poquito lagueados, era como que hacían uh, 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 y ahora eso ya no ocurre, se van a mover de forma tranquila de hexágono a hexágono. Si el campeón está en rango de ataque de su objetivo y el objetivo se mueve el rango de ataque, el atacante lo perseguirá por un hexágono antes de cambiar a su enemigo más cercano. La forma más fácil de explicar esto es cinch. ¿Se recuerdan que cuando, no sé, tenías a un cinch y alguien lo targeteaba, perseguías al cinch hasta que lo matabas? Bueno, eso ahora. Imagínese que sigue existiendo Sinchel, El más precioso sería ahora un Sol. Si yo ataco un Sol y un Sol se mueve, yo lo persigo por un hex y le sigo pegando. Pero si se sigue moviendo, ya lo dejo tranquilo. Bueno, andate, le digo y vuelvo a buscar a la unidad más cercana para targetearla de nuevo. Esto está bueno y la idea es darle un poco más de dinamismo eh, al juego directamente. Mana obtenido por atacar de ataques básicos ahora va a ser igual en todos los niveles. Antes si tenías una unidad de una estrella te daba 8 de mana por cada ataque básico. 10 de 2 estrellas y 12 de 3 estrellas. Eso lo van a unificar. ¿Para qué? Para mejorar a las unidades que sean de una estrella. Entonces, todas las unidades baratas, digamos, que consigues la primera ficha, van a ganar maná un poco más rápido. El ejemplo principal es real A real incluso le colocaba Serafín, ponele. Y el chabón atacaba y se quedaba justo con 28 de maná. Tenía que hacer otro ataque básico para llegar a los 30 y luego perdía mucho maná. Entonces no era eficiente de utilizarlo. Esto los va a bufiar de forma interesante a todos los campeones. Heridas graves. Heridas, este es un cambio muy, muy grande y va a ser de que un solo objeto no le pueda hacer counter a, a toda una sinergia. Entonces, de 80% de reducción de curación va a pasar a 50% de reducción de curación. Heridas graves, lo que tiene el Morelo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Unidades como Soraka que curan. Eh, sinergias como celestiales que también se curan, no van a poder ser contrarrestadas de manera tan fuerte por un solo objeto. Este objeto va a seguir siendo muy fuerte contra Soraka, muy fuerte contra Celestiales, pero no te va a canterear por completo todas las sinergias. Simplemente te va a reducir a 50% la curación. Cada campeón ahora tiene un escalador de daño de habilidad en sus habilidades. El daño de habilidad puede escalar otras cosas, aparte de daño, curación, escudo. Esto es muy bueno. Por ejemplo, un Yasuo que pega varias veces. Eh, con su ulti bueno va a pegar más veces gracias a, a poder de habilidad entonces ahora es mucho más relevante colocarle poder de habilidad a cualquier persona y nunca va a ser un objeto perdido por ejemplo en unidades que sean de daño físico eh, la probabilidad de conseguir campeones de tier 1 2 3 y 4 de nivel de según tu melenda es cambió las probabilidades que hicieron segmentaron mucho mejor lo que es cuando buscar unidades de 1 y 2 oro cuando buscar unidades de 3 unidades de 4 y unidades de 5 entonces qué pasa en nivel 3 ya no vas a tener probabilidad de conseguir unidades de 3 oro. Entonces, hasta nivel 1, nivel 2 y nivel 3 son unidades de 1 oro y 2 oro, buenos niveles para hacer hiperroll. A partir de nivel 6 ya vas a conseguir buena probabilidad de unidades de nivel 3 con un 33%, que es una locura. Igual eh, a partir de nivel 6. Entonces, nivel 4, nivel 5 queda igual. Nivel 6 aumenta la probabilidad de 3 estrellas y aumenta la probabilidad de 4 estrellas, de 4 oro, de 3 oro y 4 oro. En nivel 7 disminuye la probabilidad de un oro eh, y aumenta la probabilidad de 3 oro y de 4 oro y disminuye la de 5 oro. Entonces, ¿qué es importante? Primero esto, va a ser un poco más probable conseguir unidades de 4 oro a partir del nivel 6. Y segundo, va a ser mucho más difícil conseguir unidades de 5 de, cinco, de, cinco de oro. En todos los niveles, excepto nivel 9, que vas a tener una buena probabilidad, pero es muy difícil de llegar. Entonces, ¿qué pasa? Las unidades legendarias, las unidades 5 oro, son muy buenas en este juego. Mi fortuna está rota. Lulu está rota, Aurelion Sol está roto, Gampla, todos están rotos. Entonces va a ser más difícil conseguirla, ya que directamente cuando consigues una de esas unidades de dos estrellas te cambia la partida. Retomen esto en cuenta cuando vayan a rolear ahora para la próxima. Ayuda de Nico saldrá un 35% menos en todas las cajas y conseguir espátula en cajas doradas ha sido aumentado. Entonces, menos probabilidad de ayuda de Nico, mayor probabilidad de espátula en las cajas doradas. Desarmar ya no, prevende, ya no prevendrá lanzar hechizos, únicamente autoataques. ¿Qué pasa? Desarmar antes lo que hacía eh, es que te hacía que la persona no pudiese atacar. Pero que pasa, es posible que te peguen y completas el maná. Pero cuando completas el maná tampoco lanzabas el hechizo. Entonces el desarmar no servía de nada. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer de ahora de que el desarmar solamente desarma el autoataque. Pero si la persona llega al total de maná necesario, va a poder lanzar su hechizo. Así el objeto va a ser más enfocado solamente en unidades que peguen ataque básico y no en cualquier unidad. Y que, te, dele, que, que te, te coloque innecesaria o te deje de, digamos, sin utilidad a otra unidad. Vamos ahora con los objetos. Hay tres nuevos objetos, además de las combinaciones de espátula. Estos son los tres nuevos objetos por completo. El primero es el que reemplaza al hush, o sea, reemplaza al silencio, que se llama chalice of favor. El nombre todavía en español no ocurre, debe ser como el, cal, el favor del cáliz, una cosa así. Cuando el portador lanza un hechizo, restaura 10 de maná a sus aliados en un radio de dos hexágonos. Es como la carta azul de Twisted Fate. O sea, lanza un hechizo, restauro maná. Entonces ustedes dicen: Bueno, me conviene en alguien que lance hechizo varias veces. Y la verdad es que sí, sirve, como Luciano, por ejemplo. Pero te sirve más, por ejemplo, en una Zoe que lanza el ulti muy rápido, el primer ulti. Porque tú lo que quieres es que lance el primer ulti rápido y que todo el mundo tenga rápido maná. Así tienes una ventaja de lanzar todos el poder primero. Tu, tu frontline va a lanzar el poder primero, tu backline va a lanzar los poderes primero. Y eso te va a dar una ventaja muy buena contra el contrincante. Entonces toma en cuenta este objeto ya que te puede cambiar las partidas. El guantelete del hijo de hielo va a cambiar por Shroud of Stillness. Que sería la capa de frigidez. Cuando inicia el combate dispara un rayo horizontal donde afecta el primer lanzamiento de hechizo de los enemigos alcanzados, incrementando su mana máximo un 40% hasta que logren lanzar la habilidad. Entonces este es un juego, un, un objeto muy bueno ya que es un objeto que es muy posicional. Entonces yo lo coloco, él lanza el rayo, el rayo tiene un alcance de 2 hex al la, a la horizontal. Si no le pego a nadie, el objeto no sirve de nada. Pero, por ejemplo, si voy contra rebeldes, que los rebeldes se agrupan todos así como en un. En un... hacen como un diamante para agruparse. Le puedo pegar a seis rebeldes de un solo golpe y le cancelo totalmente eh, el poder a los rebeldes. Entonces, realmente es un objeto también muy bueno, muy posicional, muy situacional. ZZ Z road eh, Z -Z Portal. Es el objeto, digamos que te, te va a dar un tanque, por así decirlo. Entonces, cuando el portador muere, un constructor con 1000, mil, 2000 mil, o 3000 de vida, que depende de las estrellas que tenga la persona que porta el objeto, escala con las estrellas, es resurgido para continuar el combate. Es un objeto único, eh, escala con el nivel de estrella del portador y tiene daño de constructor. Los objetos únicos, lo están viendo si lo varían, porque Mordog en verdad lo que dijo fue que... Podrías, podrías escalarlo. Puedes colocar varios de estos objetos en un solo campeón. Están haciendo pruebas en el PV a ver si lo hacen en un objeto único o si, deja, o si permiten directamente esto. Este objeto reemplaza la hidra titánica. Y tomen en cuenta que este ZZ ROT no tiene casi ataque. Tiene como 50 de daño de ataque, más o menos. De AD. Así que no crean que va a ser alguien que los va a carrear. Va a ser alguien que va a permitir que de que tu línea frontal aguante más. Porque lo lindo que tiene es que tiene, tiene taunt. Tiene agro, entonces apenas muera tu tanque, van a seguir golpeando a este campeón y no se van a ir a golpear a tus carries. Entonces, está un juego un. Si no tienes línea frontal en tu juego, está muy interesante usar a este ZZ ROT como un tanque adicional. Seguimos con el final, ya sería el último. Los últimos cambios que son los ajustes de objeto. Primero la sanguinaria. Con el cambio que ocurrió en la prevención de curación que ya vimos arriba, que pasó, eh, pasó al 50% la prevención de curación de heridas graves, la sanguinaria se fue de control en el PV, entonces realmente estaba demasiado fuerte y curaba mucho, así que la van a regular a un 35%, que va a seguir siendo viable, pero bueno, capaz es mucho, hay que probarla. Filo de la muerte. La acumulación al inicio pasa de 1 a 3. El filo de la muerte poca gente lo viene usando porque realmente tienes que matar a alguien, matar a otro para que empiece a ser útil. Entonces va a ser muy bueno ahora filo de la muerte. Ya cuando arrancas, tiene tres, curación, tres acumulaciones y va a ser un objeto que realmente va a pegar muy duro. Verdugo y gigante. Verdugo y gigante anteriormente era 9% de la vida restante como daño verdadero. Ahora va a ser 12% de la vida restante como daño físico. ¿Qué pasa? Hay composiciones como las composiciones de mechas. O las composiciones de peleadores que realmente están muy, muy fuertes y necesitan algo que les haga counter. Entonces, este verdugo gigante va a ser un counter terrible para un Showgat dos estrellas para cualquier unidad meca, digamos, para cualquier unidad que tenga mucha, mucha vida. Entonces, realmente está lindo que, te, que haya un. Todo tiene counter. No crean que todo está roto. Hay cosas muy rotas, pero todo lo roto tiene un counter y eso va a ser lo lindo de TFT 3 Galaxias. Sable Pistolas Hextech, lo mismo que vimos antes, tiene vampirismo, o sea, se cura de hechizos y se cura. Con ataque físico también, pasado un 33%, un 25%, principalmente por la reducción también que hubo en heridas graves. Chispa iónica ahora también reduce la resistencia mágica de los objetivos cercanos en un 50%, pero no se acumula. Chispa Iónica estaba siendo usada muy, muy poco. Había muy pocos campeones que la usaban de buena forma. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? No solamente te golpea cuando lanzas hechizos, sino que aparte te redujo tu resistencia mágica. Entonces, va a ser mucho más útil utilizar Chispa Iónica y se convierte en, eh, en un counter interesante para unidades que tengan resistencia mágica de algún tipo o si tienes muy más bien si tienes mucho ataque mágico tú de tu lado, directamente usa un poquito de chispa iónica para resistir, eh, re, re, reducir directamente esa resistencia mágica de los enemigos si tienen místico, por ejemplo, con esto puedes counterear un poquito lo, la posibilidad de místico si no tienes daño verdadero. Capa mercurial inmune al CC era demasiado fuerte. Hay unidades que se iban de control si son inmunes al CC porque ya se volvían infinitas y era imposible de matarla. Como por ejemplo un jean o ciertas cosas que escalan demasiado y se vuelven demasiado fuertes. Entonces lo que van a hacer es que solamente vas a ser inmune al CC por 10 segundos. 10 segundos es bueno, ¿no? 10 segundos es un buen número. Y va a ser de que. Sea imposible que una unidad sea totalmente inmune al daño y se vaya de control y deletea todo y se cure, ponele. Entonces, bueno, capa mercurial, mucho, un nerf importante a 10 segundos. Sombrero mortífero de Rabadón. ¿Qué pasa? Como ahora todas las unidades van a mejorar de alguna forma gracias al poder de habilidad, el sombrero mortífero de Rabadón se vuelve muy fuerte. Además, volvieron los hechiceros, que tienen también poder de habilidad incremental. Eso, más Rabadón, es muy fuerte. En el TFT1, eh, también el sombrero de Rabadón. Estaba nerfeado, estaba bajo. Pero luego en TFT2, como no había tanto daño mágico, digamos, no había hechicero, lo, bu lo bufiaron. Ahora lo vuelven a colocar en su rango normal de 50%. Redención. Nadie estaba usando Redención. La única composición que él usaba de forma correcta era Set. Set con Ángel Guardián y Redención estaba roto, pero realmente no tenía una utilidad interesante en el juego después de los nerfs que le hicieron con la interacción de Ángel Guardián que te curaba estando muerto o mientras revivías. Entonces, ahora lo que van a hacer es que Redención, cuando el portador muere, cura a todos tus aliados por 800 de vida, que es muy bueno. Entonces, ya no es solamente en un radio, sino que puedes realmente esparcir un montón a tus campeones y te asegura Redención que te va a curar por 800 de vida. Es un objeto que va a estar muy bueno e interesante para usar. Huracán de Runan, lo van a bufear, esto es muy interesante. Así que, nada, objeto muy bueno para unidades de rango que tengan ataque físico. Y que le coloques algún objeto también de utilidad... Entonces el daño del proyectil... Del proyectil adicional... Pasa de un 60% a un 70%... Daga estática es nerfeada... Por daño de, de, de rebote... De 85 a 70 por cada rebote... Y la armadura de Warlock también es nerfeada... De nuevo... La armadura de Warmock se nerfea... Porque está nerfeada también la curación... Entonces como que está... Nerfean todo lo que es curación en conjunto... Y todo lo que es vida en conjunto... De 6% de la vida faltante... A 4% de la vida faltante, con un máximo de 50 de vida que te puede llegar a curar por ti. Esto es más que todo para protegerte de, no sé, de un Shogas 3 estrellas o algo así, pero igualmente si consigues un Shogas 3 estrellas, no te recomiendo que le coloques Warmo, colócale daño para que deletea a todo el equipo en área al equipo contrario. Así que nada, Warmock nerfeado. Heraldo de Seque bufeado, esto es muy bueno. Entonces, fíjense que el bufeo de Huracán de Runa y Heraldo de Seque va a hacer que unidades de velocidad de ataque sean interesantes. Así que estos objetos en Cronos, por ejemplo, van a estar muy, muy rotos. 15% de velocidad de ataque, pasa a 18% incremental de velocidad de ataque. Y por último, el Céfiro va a pasar de destierro de 6 segundos a 5 segundos. Céfiro es realmente uno de los objetos más rotos en juego tardío y te puede ganar cualquier partida. Entonces, va a ser que. Haga disminuirlo de 6 segundos a 5 segundos que sigue estando bueno, sigue estando roto, especialmente si lo sabes usar y sabes realmente focalizar a un buen carry O a una línea frontal que realmente te, te, te esté tanqueando demasiado y quieras eliminarlo para penetrar más, más rápidamente a las líneas frontales Estos serían entonces los cambios para TFT 3 Galaxias, estos cambios ya están activos en el PB Pueden llegar a cambiar para el definitivo en el parche 10.6, lo más seguro es que cambie, así que vamos a hacer un video cuando ya llegue el parche final. Eh, hay un sorteo en Twitter. Los invito a todos a seguirme en Twitter. Les voy a dejar en la descripción y en los comentarios mi Twitter. Hay un sorteo donde simplemente tienen que seguirme en Twitter. Tienen que retuitear y tienen que darle fab. Y se pueden ganar. Eh, estoy sortando varias skins de Trindamir que contienen la skin. Contienen un croma especial esmeralda y contienen al campeón Trindamir. el caso de que no lo tengan, esto es parte de una promoción gracias a League Partner, que es el programa de socios de League of Legends en Latinoamérica. Superen sus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos en la arranquecita. Chao.